Buenas chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy, gente, vamos a estar ayudando a Javi, jugador profesional de Team Queso, a conseguir su Piper a maestría máxima, ¿vale? Maestría Oro 3 para que consiga el título de, gente, vamos a ver cómo es en español, el título de tiradora, pero que en inglés, gente, es de sniper, ¿vale? Este es su perfil, esta es su Piper, esta es su maestría, gente, que como veis está absolutamente, es que está a nada, tío, de conseguirlo, ¿vale? Así lo vamos a conseguir en este vídeo, gente, y va a estar muy, pero que muy épico ver cómo pasa de no tener título a tener título, ¿ok? Así está a nada, 3-4 partidas, va a depender todo, a ver, vale, para aquí está el oral, que a veces me lío de lado, y va a estar bastante épico ver la transición de no tener título a sí tener título, ¿vale? Así que estoy con Equac también, una leyenda, le conocéis todos, que también está maxeando la maestría de Colt. Y como veis, también tiene el emoji de Facebook, así que lo tiene en oro 2, o sea, ambos están en oro 2. Y vamos a darle, pero ¿quieren jugar? O sea, ¿quieren jugar Balón Brawl con Piper y Colt? ¿Sí? O sea, ¿eso es lo que quieren hacer? Vale, me parece perfecto. Voy a jugar Roofs para abrir el mapa, ya que vamos con un combo, si lo encuentro. O sea, quizá me lo he saltado, sí, es lo más probable. Roofs. Vale. Roofsito por aquí, con esto. Vamos a jugar un poco de Roofs. Busca Instant en 1100 copas, así que no sé si nos enfrentaremos a Guillo BGX o a mi prima, la de no sé dónde. Ese es Gira, ¿eh? No, en verdad no. ¿La Bibi podría ser Gira Plata 3? La verdad que no lo sé, chicos, pero se podría perder perfectísimamente. Así que tengo que activar modo diablísimo y jugar bastante. Uf, vale, el boot se tira de forma bastante táctica. Vale, hay que jugar muy bien, gente. Y sinceramente lo óptimo es que Javi se lleve ese Star Player para conseguirlo antes, ¿no, mi gente? Sí, yo voy a tirar esto por aquí para trincherarme un poquito. Voy a abrir estos dos muros, gente. No sé si ha sido la mejor ulti, pero cuidado porque se está complicando por ese lado, gente. Se está complicando, vale, el buff es bastante... No, confío... Uf, madre mía, chaval. O sea, ese chute ha sido top 10. Era muy buen chute, gente, el que ha planteado esa Bibi. Y el Grey este es un pesado, alguien lo tenía que decir, perfecto. Y a ver, porque a mí me están ignorando bastante, ¿eh? Están jugando bastante por lado derecho. Yo aquí en izquierda no estoy teniendo nada de protagonismo. Vale, no sé si debería de haber cambiado sacos, porque ya tenía, Yo creo que lo mejor era... Madre mía, lo ha hecho bastante bien aquí la Bibi. Yo creo que lo mejor era refugiarme en los que ya tenía, ¿no, mi gente? Vale, este buff es muy bueno. O sea, como veis, este buff, chicos, es muy bueno con buff, gente. Vale, y aquí ese TP le hace bastante el lío. Vale, pero tenía que chutar. Voy a hacer un pase por aquí, que podía haberla chutado directamente, pero no sabía que el buff se iba a tepear. Pero claro, yo creo que no se ha querido tepear, sino que había un TP en toda su cara, en toda la portería. Y no... Madre mía, vale, ese TP ha sido peligroso. Vale, cuidado por aquí. Javi. Qué buena, Javi, O sea, lo que ha hecho ahí Javi ha sido espectacular, esa defensa, apurando ahí hasta el último momento el gadget, súper bien. Y claro, estos muros no lo podemos romper, que nos vendría perfecto romperlos, ¿no? Así que vamos a tirar esto por aquí, cuidado, uff, qué TP. Dios, Equac, chaval, merecidísimo ahí. Suma es, no me lo puedo creer, no estoy dando tiro. Me acerco, soy un manco. Cuidado, claro, Javi no tiene gadgets. Vale, claro, aquí es cuando se complica, ¿no? Donde tienen Grey doble tanque y no... tiene gadgets Javi para hacer absolutamente nada. Aquí se complicaría bastante, gente. También ese muro que no podemos romper. Uf, cuidado esta partida, chicos. Es que a mí me cuesta darle a una Bibi, gente. Voy a tirar esto. Vale, se tira mal. Uy, no para el bus, gente. No para el bus. Yo creo que perdemos. Pero porque tienen bastante counter, Tienen tanques contra Piper y Colt, ¿vale? Yo creo que... Uf, qué golazo era eso, chaval. Vale, confiamos. Se ha tepeado mal. Esta partida, la verdad, que no sé si merece un like o una suscripción, pero lo que sí merece es... No me lo puedo creer. O sea, ahí me preguntan qué estoy viendo aquí y no te sé responder, pero esto va a ser muy peligroso. No creo que esté viendo, tío. Pero es que nos tienen counter, porque ya no nos quedan... Uf, esa ulti no ha sido la mejor, pero sí, porque la ha dado al Grey, yo le remato. Vale, esta ulti se la voy a dar a Equac para que intente reventar lo máximo posible a los rivales, chicos. Y esta partida, la verdad, que está siendo un show, La verdad que esta partida está siendo todo un show. No estoy jugando mi mejor partida, la verdad. Estoy fallando bastantes básicos, pero aquí Equac lo hace perfecto. Yo también lo hago bien reventando. Estoy nervioso, tío. Se lo voy a pasar a Equac, gente. O sea, yo estoy muy pecho frío el día de hoy, gente. Conseguimos ganar esta partida.
Uf, no me lo puedo creer. Contra jugadores profesionales, ¿eh? Contra Chasma Gaming. No, Chasma Gaming o no, Colossal Gaming o algo así, Estel. Perfecto. Y Javi se lleva el estelar, lo que significa que está a dos partidas, si no me equivoco, ¿vale? Así que, madre del amor hermoso, qué partida. Si no se merece un like, una suscripción y que utilicéis el código Trevor, gente. No sé qué lo merece. Y yo creo que podríamos cambiar de modo de juego, ¿no? Podríamos cambiar. Vamos a poner Atraco, gente, donde Piper y Colt van de locos, chicos. Así que si les viene bien, claro, yo no soy el líder, Equac le parece bien poner Atraco, que ellos jueguen eso. Y yo, que claro, que este mapa ha cambiado, yo no lo he jugado desde la nueva actualización, pero tiene muros irrompibles por ahí. Entonces, yo voy a jugar Meg. No sé qué tan troll pick es la Meg, chicos, pero a mí me apetece que flipas jugar una Meg de oro por aquí. La vamos a jugar, es un brawler que se me da bien. Y nos vemos en partida, chicos, le mao, Dios, qué partidas, bro. Vale, chicos, partida, y creo que he dicho, ¡buah, qué partidazas! Cuando solo hemos jugado una, pero es que esa partida ha contado como 10, gente. Llevan Nani, llevan Cole, llevan Byron. La verdad que me alegra estar ya viendo más Byrons en el meta, debido a que lo han bufeado, gente. Y yo voy contra una Nani, cosa que es peligroso porque como me meta una hostia me tumba, O sea, pensaba que me había dado el primer tiro, no sé cómo no me ha dado. Vale, buen tiro, tiro bastante táctico, o sea, cuidado con la Nani que hace el protip. Y no, por vacilarla, me merezco morir, mátame. Uy, me da con el tiro izquierdil, tío. Me da con el tiro izquierdil, vale, Javi carreándome como siempre ha hecho este jugador, la verdad, no para. Y como, tío, Nani, no vayas así recta, por favor, que tengo hijos, tengo padres, tengo familia. Esto está siendo literalmente una locura. No sé muy bien qué ha hecho la Nani por ahí, la verdad. Cosas bastante tácticas. Y iba a decir algo así, que Meg, mirad los básicos. Los han cambiado, a ver, no mucho, pero los han añadido como brillo y grosor. No sé si os habíais fijado. Vale, esta Nani me está padreando bastante. A ver, es que un Nani contra Piper. No sé qué estoy diciendo. ¿Por qué acabo de decir Nani contra Piper? Si soy una Meg, gente, no una Piper. Pero acabamos de meterle bastante duro, Madre mía, chaval, me ha propulsado hacia la caja, tú. Vale, el estelar en teoría una partida se lo debería llevar siempre Colt en atraco, digo. Porque como el estelar va por daño a caja, siempre es el Colt el que... Uf, cuidado, tío, me estoy viendo muy inútil, Me estoy sintiendo muy... Uf, madre mía, tiene cabeza pero no la va a tirar. Partida bastante mediocre por mi parte, esa Nani que me está padreando. Y literalmente no he hecho nada, bueno, sí, he hecho una cosa esta partida. El ridículo, gente. Vale, ponemos aquí el pin. Va, pero yo voy a ir al Byron, tío. Yo al que quiero ir es al Byron, mi gente. No es a Nani que tiene más rango y más de todo que yo. Así sí que me gusta, gente. Se tepea al pobre Javi, gente. Y aquí, chicos, que ganaremos la partida. Pero madre mía, La verdad que se me ha complicado un poco. Otro estelar de Javi, en serio, no para, tío. No para, voy a preguntar si ya lo tiene o cuántas le quedan. A ver, le voy a preguntar. ¿Lo conseguís? No, en teoría no, ¿no? Le falta una, ¿no? Pero no para Javi. A ver si lo consiguió. Una partida. Está una partida, chavales. Pues yo la jugaría en atraco también, La jugamos en atraco, que me apetece jugar un Byron, tío. ¿Es trolear jugar Byron? No, yo lo voy a jugar porque me apetece. Es un brawler que me encanta, chicos. Así que, no, hay algo mejor que me apetezca más que... ¿Hay algo que me apetezca más que Byron? Nah, no creo. A mí el Byron la verdad que me flipa. Me quito este refuerzo. Y una partida, gente, de que Javi sea la primera persona del mundo en maxear la maestría de Piper, chicos. Nos vemos en esa partida y luego jugaremos más para ver el título, gente. ¡Qué hype, ¿no? ¡Ojito, ojito, chicos! Llevan Grom, que da mucho asco en este mapa, pero por suerte lo han nerfeado. Pero aún así está muy fuerte. Y Javi me acaba de decir por WhatsApp que si no se saca el estelar, se queda a dos puntos si no le fallan los cálculos, ¿vale? Así que, a ver, me gustaría que se quedara a dos puntos, en verdad, Así que, gente, vamos a jugar bien, vamos a focusearnos. Vale, le he dado dos tiritos a la Bea. Ella me ha dado un total de cero patatero. Vale, de momento lo estoy jugando. Es que Byron, es que yo con Byron no tengo competencia, gente. Sí, vamos a reventar la caja, pero no, Javi, no te lleves el estelar, tío. Quédate dos puntos, rata. Dale, Equac, sácate el estelar, pelotudo. Sácate el estelar, Equac, pelotudo, muérete, Javi, noob, no. No, Equac, métele. Equac, métele, yo le meto. Vale, muere Javi, me lo llevo yo con... No. No, estoy muerto, 100%, bro. Vale, esta Bea es bastante humilde, O sea, esta Bea, casi muero yo por hablar. Oh, morí, pero me he hecho la doble kill, perfecto. Dale, Equac, destroza la caja, pelotudo, no. Javi va al poder. Lo único que cuenta en atraco, te curo, Equac, amor mío. Dale, Equac, no. Se lo va a llevar Javi. Es que lo único que cuenta en atraco es el daño, lo único, O sea, si mueres 100 veces y no matas a nadie, pero haces todo el daño, ya te llevas el estelar. He reventado la Bea, soy muy bueno,
con Byron, vale, a ver, no fallo, no perdono, no fallo, no perdono. Tío, ¿te imaginas que perdemos por hacer el tonto, tío? Que yo creo que vamos a perder por hacer el tonto, ¿eh? Creo que le he dado el básico también a la Bea, soy muy buen Byron, perfecto. Vale, es que quiero que se quede a 2 puntos la rata. Ecuac, tío, no te estoy viendo nada fresco, hermano, te quiero reventando la caja, bro. A ver si damos un tirito por aquí. Pero soy muy bueno con Byron, mi gente. Otro de esto por aquí. No, le he ayudado a Javi ahí con la ulti. No, Javi se lo lleva, Javi se lo lleva 100%. Mira que un juego de locos, se lo lleva Javi. Se lo lleva Javi. Se lo lleva Javi, gente. Se ha llevado todos los estelares, creo, ¿no? No me lo puedo creer, tío. Le ganamos a gente que iba alta en copas y yo les he humillado. Expreso, what else? Sorry I win, y Alexei. Se lo ha conseguido, lo ha conseguido. Lo ha conseguido 100%, mi gente. A ver si le vemos el perfil, pero no tiene nada, tarjeta de batalla ni nada. Yo creo que sí se lo ha llevado, ¿eh? A ver, escribiendo, lo ha conseguido, brother, 100%. Lo conseguí, Lima. Pues jugamos un poco más, ¿no? A ver, bueno, aquí no se lo pone, gente, pero supongo... le voy a poner, let's go, bro. Enséñanoslo en partida, bro. Bueno, lo he escrito mal, pero bueno. Vale, voy a cambiar de Byron porque aunque he jugado bien, pues ya está, ya lo hemos jugado lo suficiente. Y me apetece ahora jugar un... Pues la verdad no veo nada que me guste, tío. No veo ningún brawler que diga, ¡fua! ¿Cómo me renta echarme una partidita ahora? Voy a jugar Bea, ya que el hombre la jugó bastante mal antes. Vamos a darle con Bea, chicos, y vamos a ver el título de Javi, gente. ¡Let's go! A ver, mi gente, a ver, mi gente. El lag, pero que eso es de los servidores de después de la actu. Y tiradora, no me gusta mucho la traducción, tengo que ser sincero, pero el hecho de tener un título queda muy, pero que demasiado bien en el perfil, ¿eh? O sea, no puedo... Ojo, lleva la skin esa... Ah, no, pensaba que llevaba la de Cold Pistol... ¿Cold? ¿Cómo se llamaba? La que os traje un vídeo el otro día de que cambiaba los efectos. Vale, cuidado con Ekwak porque ha sido... Uf, a mí también me están padreando, ¿eh? He dado un total de 0 tiros... Uy, me recuerda a la Bea de la partida anterior, chavales. Es que a mí me sacan de Byron y no sé qué es Brawl Stars, ni qué es un iPad, ni qué es un celular, ni qué es un teléfono móvil. Vale, tengo tiro de 8, lo estoy guardando y lo estoy cuidando. Fua, pero el Colt este me está zoneando como un auténtico puerco spin del Himalaya, gente. ¿Le he dado? Ah, no, pensaba que sí, tío, no sé por qué. Vale, la verdad que se me está complicando una santa barbaridad. Igualmente conseguimos ganar el lado y Javi que se va a volver a sacar otro estelar, hermano. Si se ha tumbado toda la caja ya, pues si ya no hay caja, si no... Nada, es muy bueno Javi, ¿eh? O sea, hay gente que le posiciona en top 5 mejores jugadores de Europa, que estuve leyendo el otro día por Twitter que gente hacía sus tops europeos. Y la verdad que al menos aquí en ladder lo está demostrando que lo flipas, gente. Vale, a ver si puedo... Este tocho lo tiro. Nada, lo iba a tirar en caja, pero es que me hubiera suicidado prácticamente. La Bel, que me tira una marca bastante, bastante táctica. Aún así ese básico bueno, porque siempre que hablo, el karma instantáneo me actúa sobre mí, chicos, 100%. A ver si podemos dar este tiro. A ver si podemos dar este... Vale, no, lo está haciendo bien. Aún así el tiro normal lo doy. Voy a intentar... Va, eso lo peto yo, chicos. Porque realmente... Fua, Javi lo está haciendo todo, hermano. Pero no tiene sentido este jugador, ¿eh? O sea que la tira Equa, uff, 1%. Lo peor es que la van a luchar cuando es literalmente imposible remontar por su parte. Pero bueno, a ver, la esperanza y la fe es lo último que se pierde, ¿no, gente? Pero un 88-1, la verdad que yo le desearía muchísima suerte al equipo rival para ganarla. A ver, yo tengo tiro tocho, voy acechando, gente. Tiramos la caja, creo que el único tiro que le he dado a la caja, gente, ha sido para ganar la partida. Y le ganamos a WC Counter, este creo que es del competitivo norteamericano, si no me equivoco. Así que le ganamos bastante bien, bastante fácil. Pero lo tenía rango 35 o no. Ah, no, le hemos jodido un rango 35 a este jugador. Perfecto. Y vamos a jugar la última partida, chicos, en gemas. Pero gemas va muy mal para Piper, chicos, porque han añadido los muros irrompibles que le hacen todo el counter a Piper. Así que voy a tener que sacar mi mejor brawler, mi brawler prohibido. Tengo que sacar a Ash, chavales, para intentar carrear esto, porque es que los muros irrompibles les hacen mucho counter tanto a Ekwak como a Javi. Así vamos a jugar la última partida, chicos. Denle un like y una suscripción si aún no lo habéis dado. Y nos vemos. Vale, mi gente, vamos a ver. Tiradora, buah, es que estoy ansi... esa Penny es oro 1. Y tiene el emoji exclusivo del mundial. ¿Lo habéis visto que tiene este emoji puesto? Buah, esa Penny tiene que ser buena, oro 1, ¿eh? Ya estaba viendo bastante gente con eso. Vale, cuidado, vale, perfecto. Esto bastante fácil, va delay, ¿no?
Estos son del Átamo de Norteamérica, creo, a ver. Uf, creo que va pesada la parte. A ver, no mucho, pero algo creo que sí, gente. Equac, que está yendo medio con call. Así que esta partida no la deberíamos de ganar nunca de los nunca. Y sí, va un poco mal. La partida ha tardado bastante en buscar, así que quizá estos no sean de Europa. Vamos a ver qué podemos hacer con delay y contra un car. La verdad que poco, porque se me va a tirar por aquí y me va a reventar. Pero yo soy muy bueno con as y consigo matarle, perfecto. Y a ver si podemos ganar esto. Esto lo tengo que petar. No sé si... Uf, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, tío. He sacrificado mi vida por petar una torreta. Ha rentado. Pues habrá que ver cómo evoluciona la partida para que yo os diga. Si saca una torreta ya... Si aquí me da y saca torreta... Uf, es que se pierde. Es que no se puede jugar Colty Piper en Gemas Mina Rocosa, tío. O sea, se está viendo y demostrando a la perfección, ¿no? Vale, yo voy a quedarme... Oh, lo hace muy bien esa piqueta. Sí, ¿qué hago yo con Ashe, en verdad, chicos? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Vale, muy bien Javi, muy bien Javi, muy bien Javi, muy bien Javi. Pero es que aquí me come, tío. Aquí me come, qué buena Javi, tío. Fua, me está comiendo el Carle, ¿eh? Porque si me viene con estelar de escudo, la verdad que me destroza y me revienta. Vale, que Javi pille esas gems, esas gemitas. Voy a intentar reventarle por aquí, perfecto. Lo trolea muchísimo el 8-8-8-bit, 8-8-8-bit, 8-8-8-bit. Perfecto, voy a pillar esta gemita. Javi, que ya tenemos, ¿eh? Vale, ganamos, 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 ganamos. Uf, espérate, he muerto, ¿eh? No, 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 madre mía, que casi Javi muere, tío. Casi nos sale el tiro por la culata por ahí, gente, pero perfecto. Y ganamos esta partidita contra una Penny de oro 1. Perfecto, espérate, no está ganada porque Carl tiene gadget y tiene ulti, pero Javi también tiene ulti y todo, chicos. Y nos llevamos esta partida. Yo creo que esto es otro estelar de Javi. Y es que si Javi se lleva estelar, se lleva todos los estelares de la partida, cosa que no tendría. Vale, me lo he llevado yo, me lo he llevado yo, gente. Y le vamos a Than, Wing y Dragon Dog. Vamos a analizar, chicos, si creo que eran de esta región o eran de otra. A ver, Wing, Clan, Humble Grinder. No, eso es de Norteamérica. Humble Grinders es un clan de norteamericano. Sí, 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 sí. Es un clan que creo que están los más tops de Norteamérica y todos los pros. Así que, perfecto, gente. Por eso iba un poquito mal. Así que acabamos la partida. Aquí sí que se lo ha puesto. No sé qué ha pasado, que se había bugueado. Así que, perfecto, gente. Nos despedimos aquí con Javi, con su maestría de Piper. Y tan feliz, mi coleguita, gente. Espero que os haya encantado el vídeo. Yo creo que sí, porque han salido partidas muy, pero que muy épicas, gente. Pero muy épicas, chicos. Así que nada, os dejaré las redes de Javi en la descripción. Equac, también un grande, una leyenda del mundillo gamer. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao, brr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